Hola, buen día. Mi nombre es Cristina Guadalupe Contreras Treviño. Pertenezco a la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural. Es para mí un placer estar con ustedes en este cuarto conversatorio internacional de Camino Real, Tierra Afuera. Gracias, Arturo, por esta invitación. Y pues bueno, vengo yo a platicarles sobre lo que es la cocina mestiza en Coahuila, fusión con identidad. Me gustaría primero que nada iniciar con un dicho popular que conocemos que se dice somos lo que comemos y partiendo de ahí mi propósito es darles es hablarles un poquito de la evolución que ha tenido la alimentación aquí en Coahuila. Prácticamente la alimentación representa una necesidad básica para el hombre, de tal manera que es ahí donde nosotros obtenemos pues todos los nutrientes que necesitamos para nuestro día a día, ¿no? Para hacer todas nuestras funciones. En el caso específico de Coahuila, bueno, pues es un territorio con características muy específicas en donde encontramos una gran cantidad de ecosistemas. Al hablar de ello, pues encontramos por ahí los desiertos de la comarca lagunera y el extremo de lo que son los bosques en la Sierra Madre Oriental al sureste de Coahuila. Antes de la conquista, bueno, los indios pobladores y de naturaleza sedentaria, porque no podemos perder de vista que Coahuila se encuentra en la parte norte de México, una parte que pues en su mayoría es semidesértica. Bueno, contábamos con lo que eran los pobladores de carácter sedentario que recorrían toda esta zona y que tenían un dominio total de lo que eran todos estos territorios y basaban su alimentación en lo que es la caza, la pesca, la recolección de frutos, de raíces, de vegetales, semillas, flores, hongos. Además, no solamente era consumirlos, sino que tenían una gran creatividad, pues, para hacer sus mezclas, inclusive aderezarlos, se habla por ahí de lo que aderezaban con lo que eran los huesos de los animales. Por otro lado, bueno, pues me gustaría por ahí platicarles sobre lo que es la dieta que desarrollaban estos indios en Coahuila para poder habitar o para llegar o cómo decidían ellos establecerte cierto tiempo en cada área dependía prácticamente de dónde había agua. Entonces, en Coahuila por ahí se hacían integraciones de lo que viene siendo el poblado de bueno, San Pedro, Viesca, Parras, Matamoros, donde prácticamente surgían lo que eran los ríos endorreicos de Nazas, de la Guanabal, en donde llegaban los indios al poniente, los tepahuanes e irritas, al sur llegaban los zacatecanos, hacia el norte estaban los coahuiltecos y los tobosos, al oriente llegaban los pachos y los coachichiles. ¿Qué consumían ellos ahí? Bueno, pues en temporada de lluvias se alimentaban de pescado, de pato, de tortuga. Por ahí tenían un consumo de las hierbas y hortalizas como lo eran el quelite, el berro, la calabaza, ¿sí? En temporada de sequía se habla que se alimentaban de pescado seco, del mezquite y del huizache. Por allá también existe otra zona en donde estaba Cuatro Ciénegas, Ocampo, Sierra Mojada y partes del Chihuahua actual. Y de ahí el agua que tomaban era del Bolsón de Mapimí y ahí llegaban los indios del desierto, los tobosos, los colorados, los xisos, los cocoyames, las cabezas e interactuaban ahí alrededor, ¿no? Aquí se habla que en esta región llegaban los bisontes, y pues bueno, era la caza, ¿no? Por ahí también comían lo que eran las vainas del mezquite, gran variedad de flores, semillas de huizache, el chile, el nopalito, las tunas. Por ahí se habla del consumo de la miel de abeja y del quiote. Y pues también en este caso muy interesante se habla del consumo de la flora de la zona para alimentación y también con fines medicinales. Entonces, había otra parte que en el norte de Coahuila había la confluencia de pequeños ríos en la zona de Acuña, Piedras Negras, Villa de Fuentes y lo que le llaman los cinco manantiales. Aquí, bueno, pues llegaban los indios pajalates, los chayopines, los catajunos, y aquí se daba el consumo de una gran variedad de peces, entre ellos unos de gran tamaño como el matalote,
consumían los castores, la nutria, la tortuga y las culebras de río. Aquí también había una gran actividad en lo que corresponde a la caza, con los jabalíes, los venados, las martas, las ardillas y las palomas. Luego está otra zona en los ríos del centro, en Sabinas, en Nadadores, en las pozas de Cuatro Ciénegas y a lo que fuera el río Monclova y el río Candela. Aquí llegaban los indios bogoles, los cuechales, los bogosarigames, a las zapas, con tontores y los tetecores. Aquí también se daba un gran consumo de peces, también la nutria, el castor, el conejo, la liebre, el ciervo, los pecaríes, las ratas, las culebras, el codorniz, los mamíferos y todo aquel mamífero que se acercaba pues a tomar propiamente agua. Dentro de los frutos, las flores y cactus comestibles, además tenían un consumo de insectos, ¿sí? Aquí se habla que la base de la alimentación estaba alrededor de lo que eran las semillas del mezquite. De la semilla del mezquite se sabe que, bueno, por ahí se trituraban, se hacían unas especies de harinas con las que hacían una especie de tortillas que les permitía seguir sus faenas sedentarias, o sea, de transporte, y les duraban bastante. En la región sureste de Coahuila tenemos a Ramos Arizpe, Arteaga, Saltillo, General Cepeda y parte de Parras. Estos contaban con manantiales que rodaban las montañas. Nosotros aquí tenemos el paso de lo que es la cordillera de la Sierra Madre, entonces ahí encontramos a los indios cuachichiles, a los borrados, los pachos y los rayados. Aquí pues abundaba pues bastante comida durante la gran parte del año, pero que una vez que terminaban, durante el invierno, dada la zona montañosa y la zona de pinos, pues podían cosechar los piñones, la nuez pecanera. También consumían lo que eran las raíces del maguey, entre otros tubérculos. Posteriormente, vamos a hablar ahora de los que son los españoles y los tlaxcaltecas en Coahuila. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la historia que tenemos por ahí. Encontramos que, bueno, al español por sí solo no le fue posible llegar tan fácilmente a las tierras de Coahuila. Aquí una de las razones era el desconocimiento de la zona para encontrar comida en un medio que, bueno, para los locales era de total dominio, pues para ellos era una zona desértica donde no había nada. Entonces eso era un elemento que los frenaba, pero por otro lado era el constante ataque o el enfrentamiento con el indio que se encontraba aquí, el indio Cuachichil, entre otros que pues por su temperamento vigoroso y recio, dada la buena alimentación que tenía, pues les dificultó bastante a la corona española el habitarlo, ¿no? Entonces, aquí surge lo que es una estrategia española que fue el integrarse o hacer una alianza estratégica entre lo que era el español y el pueblo tlaxcalteca. El tlaxcalteca era una comunidad guerrera de México, del centro de México, y bueno, el objetivo de esta estrategia es que sirvieran de ejemplo a los llamados indios indómitos o para que de esa manera se aceptara la religión católica, se aprendiera a vivir de forma sedentaria y en paz, y también se diera la transferencia de sistemas agrícolas y pecuarios y pues propiamente de recolección. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un fragmento del lienzo de Tlaxcala, donde pues se refleja prácticamente el dominio español y tlaxcalteca sobre el indio local, y donde tenían, por ejemplo, aquí vemos el caballo, que fue uno de los elementos pues más que les dio mayor ventaja sobre el indio local. Bueno, continuando aquí con esto, vemos cuáles son los alimentos que se fueron incorporando aquí a Coahuila, tanto del lado español y como del lado tlaxcalteca. Bueno, estamos hablando que la fundación de Saltillo data aproximadamente en 1577. Aquí, bueno, dada la interacción que tenían los indios locales de naturaleza nómada con los recién llegados españoles y tlaxcaltecas,
pues denotaban claramente una diferencia en cuanto a su estructura social, en su organización, y pues ellos, el español y el tlaxcalteca traía por ahí pues bastante conocimiento tecnológico y también un conocimiento efectivo en el aprovechamiento de los recursos, de lo que era la tierra. Entonces, por aquí, bueno, pues se trajeron unas nuevas técnicas que llevaron al desarrollo de una infraestructura hidráulica que era necesaria pues para poder implementar todo el proceso de cultivo. Entonces, eso fue pues algo muy positivo para esta zona, ¿no? Entonces, ¿qué trajeron los españoles por aquí? Bueno, pues trajeron todos los árboles de Castilla donde traían el membrillo, el perón, el durazno, traían por ahí las parras, se introdujo el cultivo del trigo, había verduras y hortalizas como lo era la zanahoria, la berenjena, la alcachofa, el perejil, el cilantro, el rábano, el betabel, el pepino, y se habla por ahí también de la lechuga. Incorporan el ganado mayor, el de también por ahí los cerdos, las ovejas, las cabras y los caballos. Y también se incorpora lo que viene siendo todo el sentido de ¿cómo se llama? De especias, con el azafrán, la pimienta, la canela, la mostaza, el anís, el albahaca, el jengibre, el romero, orégano, nuez moscada, solo por mencionar algunos, por supuesto, la incorporación de la caña de azúcar. Por parte de la comunidad tlaxcalteca, bueno, pues ya teníamos nosotros aquí en México lo que es el maíz, los animales de caza menor, el jitomate, el epazote, el chile, el frijol, el elote tierno, la calabaza y el cacao. Entonces, pues por ahí se da esa mezcla, ¿no? Ese mestizaje. Continuamos también aquí con lo que viene siendo el hablar un poco también de lo que era el Camino Real. El Camino Real por aquí fue una estrategia muy importante, pues para, bueno, pues sí, el Camino Real es el resultado de la unión de los poblados y misiones y presidios entre los cuales se lograron fuertes y frecuentes interacciones de apoyo y de intercambio comercial que fue madurando a través del tiempo y que permitía a los llegados españoles el seguir consumiendo y disfrutando productos del viejo continente. Este Camino Real, pues lógicamente tenía un propósito de llegar hacia el norte y también por ahí abrirse paso y encontrar o el aprovechamiento, ¿no? De lo que eran los minerales. Pero bueno, en el contexto de alimentación, pues era el flujo por el cual se transitaban todos estos tipos de alimentos. Por ahí tenemos que en el inventario de una de las haciendas de Santa María, una hacienda bastante destacada e importante dentro del Camino Real, encontramos que los comestibles disponibles en una de las tiendas de la hacienda de Santa María de Parras, datada por allá de 1761, encontraron ahí el jamón, el anís, el ajonjolí, el azúcar, el cacao, la gracia, orégano, el romero, el cilantro, el piloncillo, la mostaza, el jengibre, el chile, el pescado fresco, el róbalo de Zacatecas, manteca, chocolate molido, había frijol, harina, sebo y manteca, ¿sí? Hablando de un segundo inventario de comestibles disponibles en otra de las tiendas de la hacienda de San Francisco de Patos de 1761, por allá en General Cepeda, estaba por ahí canela, pan, semitas, azúcar, comino, clavo, de comer, la pimienta, el azafrán, el chocolate ordinario y el chocolate con canela, el aceite para comer en botijas, el garbanzo, el arroz, el anís, el frijol, chile, sal, piloncillo huasteco, pescado róbalo, queso y azúcar. Lo que nos hace ver que tenían por ahí el acceso a bastantes alimentos, tanto del sur de México, pero también de la casa. Otra forma en la que por aquí transitaban todo el tipo de alimentos representaba, por ejemplo, también las ferias. La feria de Saltillo era esperada cada año por la derrama económica que esta representaba en la región. Entonces, aquí era un punto de compra y venta, tanto de productos locales, además de que los comerciantes gallegos tenían
También el acceso a diferente, a gran variedad de alimentos y de artículos. Otro medio para adquirir diferentes artículos y alimentos lo representaban las tiendas, ¿no? Las tiendas establecidas aquí en Saltillo. La más popular, por decirlo así, nos habla por ahí la maestra Marielena Santos Coy. Ella hizo ahí un gran trabajo en la tienda de Don Juan Landín. Entonces, por ahí se nombra que, bueno, pues se tenía disponible para la venta en carácter alimenticio la mostaza, el azafrán, la chía, la alcaparrosa, la pimienta, el ajonjolí, el salatrón, la graja, el jengibre, el romero, el comino, el garbanzo, la sal, el azúcar, piloncillo de Linares y embalsado, el azúcar candy, la canela china, las sartas de chile, el aceite para comer, hierba de Puebla, el cacao colorado, el cacao de Caracas en bruto, el arroz, el plátano pasado, aquí hablan del camarón de seco, la pita de Cartagena, el chocolate, piloncillo huasteco. Si podemos ver aquí, eran más o menos los mismos productos que se estaban por aquí comercializando, pero pues acá, por ejemplo, llama la atención el que tenían el acceso, por ejemplo, al camarón seco. Entonces, pues imagínense la gran variedad y diversidad de productos que pues el español también tenía por acá, el español y los habitantes de la Nueva Tlaxcala. Continuamos por aquí y pues bueno, estamos hablando que nosotros, México llega a España, la llegada de los españoles pues llegan con un acompañamiento de muchos de una gran variedad de fusiones, de saberes, de sabores, se van mezclando de viejo continente con nosotros. Y bueno, pues ellos vinieron a implementar y enseñar nuevas formas para preparar alimentos. Estamos hablando más o menos aquí, pues del siglo XVI, XVII y XVIII. Entonces, todas estas mezclas o estas fusiones llegan también a Coahuila, lógicamente, pues como vimos anteriormente. Y bueno, ¿de qué manera la comida barroca llega a impactar a Coahuila? Nada más ahí dando un pincelazo, bueno, pues hablamos que en las características de la comida barroca se utiliza muchísima grasa, hay muchos productos en carne. Resalta la presencia de los lácteos, hay una gran abundancia y combinación de ingredientes. Entonces ya vimos anteriormente que pues estos alimentos, bueno, estos ingredientes, estas especias y la gran variedad de carnes que tenemos por acá, pues nos dan esa fortaleza. Y bueno, surgen por ahí el asado, la fritada de cabrito, la discada, la machaca de huevo y por supuesto los dulces de nuez, de cajetas y de frutos locales, ¿sí? Entonces, por aquí voy a hablar en específico de lo que es la fritada del cabrito. Esa es una línea, les presento ahorita lo que es un avance de una línea de investigación que traigo. Y bueno, nosotros aquí por antes les estuve por ahí hablando que la alimentación viene a integrar elementos locales en su mayoría. Y pues aquí traemos tres variedades de fritadas. Cuando les dicen fritadas, pues hay una que es muy popular, que es la de la zona de Arteaga. Pero bueno, empezamos con la primera. La primera que les voy a hablar es la del sur de Coahuila. Es de un poblado de Santa Fe de los Linderos, donde se cocina la fritada blanca, le llaman ahí. Esta fritada se cocina en estufa de leñas, incluye lo que es la carne del cabrito, su sangre, la menudencia, en caldo guisada con tomatillo verde. El tomatillo verde es un tomatillo del monte. Se integra con ajo, cebolla, sal, laurel, orégano de la sierra y se acompaña por ahí con chiles en vinagre y tortilla de maíz. En el sureste de Coahuila, hablando de la región de la Sierra de Arteaga, aquí originalmente también se cocinaba en lo que eran las estufas de leña. Hoy día, pues ya está muy popularizado lo que es la estufa de gas. Y bueno, pues se prepara la carne con su sangre, también sus menudencias, en caldo guisadas con chile colorado. Entonces, por ahí también tenemos que se les integra ajo, cebolla, sal, laurel, orégano. Y aquí se integran algunas verduras, como lo viene siendo la zanahoria en rodajas.
Y en este caso, por ejemplo, la fotografía también le integran lo que es la papita, ¿verdad? Aquí se acompaña con una guarnición de arroz rojo, cocinado con tomate, ajo, cebolla, cilantro, el comino, que le da ese saborcito, le ponen zanahoria y chícharo, con sus correspondientes tortillas de maíz. Nos vamos más hacia el norte, en el centro, encontramos, por ejemplo, la fritada de cuatro ciénegas. Esta se cocina, y queda como un guiso más seco. Este no está caldoso. Y bueno, aquí lo que hacen es integrar ¿cómo se llama? La carne, la sangre, la menudencia cortado en pedazos pequeñitos y se sazona con sal, con pimienta, también el comino, el orégano. Aquí integran lo que es el chile poblano, el tomate verde y también por ahí se hace la salsa con chile colorado. Entonces se integra por ahí también el laurel y nada más se taquea en tortillas de harina. En las anteriores nos la acompañaban con tortilla de maíz, bueno, pues acá se consume con tortilla de harina. Ay, me regresé. Hablando del cabrito, bueno, pues podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a otro tema. Prácticas universitarias que tenemos dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila para el rescate del patrimonio intangible. Bueno, por ahí nos tocó trabajar con el proyecto Recuperando Saberes Marginados que impulsen proyectos agroecológicos de comunidades rurales. Este proyecto se hizo bajando por ahí un recurso federal y también por ahí otro de los productos fue el libro Buscando el Arte de Buen Vivir. Aquí este proyecto consistió en el desarrollo de cuatro talleres. El primero de ellos era el taller de usos y costumbres. Se tocó la temática curar con hierbas del desierto. En el caso específico relacionado a alimentación está el compartir saberes y sabores, preparación de nixtamal y tortilla de maíz, en lo cual este proyecto está dirigido a estudiantes universitarios. Ahí los muchachos aprendieron desde limpiar el maíz, cocerlo, molerlo y luego procesarlo para poderlo poner por ahí en los aceros para cocer lo que era la tortilla de maíz. Se dio también otra temática de taller de lechuguilla y trabajar con la fibra y hornear el pan ranchero. Este proyecto se hace con una alianza por ahí de la Universidad Autónoma de Coahuila con el rancho agroecológico El Chuzo y la comunidad de Jalpa de General Cepeda. Es a través de esta gente que, bueno, ellos nos dan a nosotros los talleres, bueno, a los muchachos les dan los talleres y comparte todo lo que viene siendo su sapiencia en usos y costumbres para el desarrollo de cada una de estas temáticas en los talleres. Entonces, por ahí fue bastante enriquecedor y bastante interesante. Otro de los talleres que se dio fue el taller de la productividad. Aquí en el taller de la productividad, bueno, se les dio la temática de producir el verdadero queso con leche de verdad, es decir, con leche bronca, leche ordeñada de la vaca directamente. Otra de las temáticas es el maguey, un tesoro en el desierto, en donde los muchachos aquí podemos ver, por ejemplo, en la fotografía, bueno, pues se les llevaba a conocer al maguey, muchos. Aunque pareciera risa, pero no los conocían. Entonces aquí, por ejemplo, se capaba lo que era uno de los magueyes para poder bueno, hacer el raspado correspondiente y poder extraer lo que era el aguamiel, ¿sí? Ahí se les enseñaba pues todo lo que era toda la morfología del maguey, cómo se utilizaban sus hojas para cubrir la carne y meterla al pozo y posteriormente sacar lo que es la barbacoa. Bueno, se les enseñaba pues todo los beneficios de esta planta. Por otro lado, se dio también la temática de cultivar la tierra, volver al rancho El Chuzo, con la preparación de la tierra para el cultivo en hortalizas, ¿sí? Otro de los talleres era el taller de bioconstrucción, porque también como Universidad Autónoma de Coahuila participábamos en la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, pero también la Facultad de Arquitectura. Entonces, pues se impartieron por ahí también estos
talleres de bioconstrucción. Y bueno, en la dinámica de este proyecto, pues también fueron 3 días de trabajo en cada uno de los talleres. Y bueno, pues se daba también la actividad de comer, ¿no? El comer una deliciosa experiencia. ¿Y qué comíamos ahí? Aquí a los muchachos se les dio la oportunidad de comer cosas locales. Entonces se dio el consumo de lo que era el huevo orgánico, el huevo gallo, el huevo de gallo gallina, no de alimento, no el orgánico, el chorizo, producido ahí mismo en el rancho del Chuzo, el frijol cultivado en Jalpa, que estos son cosas totalmente orgánicas, de semilla orgánica. El consumo de guarumbos, que es la flor del maguey, esa preparada con chile colorado. No se tomaban gaseosas, sino que se tomaba el agua natural o el sirope de romero, de lavanda, el hierbanil, el laurel, que eran, pues por ahí hierbas que se tenían ahí y que se consumen y que, bueno, pues vienen siendo los deshelados. Probamos el agua miel, lo que eran las mermeladas caseras de fruta de temporada, que es la manzana, el chabacano, por ahí me faltó ponerles el durazno. A los muchachos, pues no le eran jornadas muy largas, también se les dio guarniciones de pepino, de jícama, se hizo por ahí un cóctel, cóctel de fruta de temporada que le llamaban el gazpacho y que pues fue una sorpresa porque ahí José Luis, el responsable de darnos los alimentos, nos hizo una mezcla de piña, jícama, la cebolla, el chile serrano, la naranja, el limón y las. También por ahí se comieron el pan ranchero que estuvieron horneando en el taller, que era horneado en horno de piedra. Entonces, pues sí fue una experiencia muy grata que viene a enriquecer a los muchachos, a enseñarles alternativas de consumos y sensibilizarlos en estas temáticas de patrimonio, ¿no? Y pues nada, aquí yo cierro con conceptos básicos de lo que es la cocina, reconociéndola como un patrimonio cultural intangible, en donde encontramos usos y costumbres de acuerdo al entorno donde se desarrolla. Por aquí les hablé de Coahuila, pero y cómo se da el aprovechamiento de estos ingredientes locales que dan identidad propia a cada una de las creaciones, que es importante el retomar las técnicas de preparación. Y que bueno, las tradiciones culinarias deben seguir y manteniéndose transmitidas de boca en boca, porque son muy valiosas y pues son parte de nuestra identidad. Entonces, pues muchísimas gracias, quedo a sus órdenes y pues es todo. Nos vemos luego. Gracias.